¿Cuál es el peor error que cometió Cornejo al sacar la lucha con aviones? A ver, yo creo que lo peor que puede haber en decisiones políticas es la falta de diálogo. Creo que eso afecta y no es el método, digamos, que debe regir en democracia. Creo que es fundamental que haya diálogo, que haya consultas y que no nos sorprendan este tipo de noticias que en el caso de San Rafael nos afecta mucho. Si algo puedo decir de los sanrafaelinos, de nosotros los sanrafaelinos, es que si tenemos experiencia en algo, es en granizo, recién, en piedra. En la previa del programa hablábamos con Omar y él nos decía, no sé si vos querés que lo de, que sí, lo digo al aire. Ustedes no saben exactamente cuál es la importancia de la lucha antigranizo porque acá no funciona de la misma manera que funciona en el Oasis Sur. Exactamente. A ver, nosotros tenemos muchos años de experiencia como para decir y posibilidad de comparar cuando no estaba la lucha antigranizo a cuando hoy está y poder decir que realmente funciona, por lo menos en nuestra zona. Ahora, no hay que tomar unas cifras concretas porque hoy el gobierno dio números que muestran lo contrario, que la cantidad de hectáreas afectadas es exactamente la misma, y nosotros decíamos, bueno, esta mañana los legisladores mostraron que se redujo de 30.000 hectáreas gravemente afectadas por el granizo a 6.000 por año. Hectáreas. Bueno, el gobierno afirma que se siguen afectando 30.000 hectáreas por el granizo y que la destrucción prácticamente total se da en el 50%, o sea, en 15.000 hectáreas. Es complicado porque son números, pero a uno hay que creerle y dicen cosas opuestas. Bueno, pero es que es el gobierno el que ha cambiado el discurso. El año pasado, el anteaño, decía lo mismo y los informes de la empresa, inclusive, y las estadísticas, marcan otra realidad. Y nosotros, yo quiero decirte algo, en el caso, por lo menos, de nuestra región, de nuestra zona sur, no es solo el agro, es también lo que significa cuando afecta el turismo y las propiedades inmuebles. Yo recuerdo concretamente un año, 2007, me tocaba a mí ser intendente en ese momento, y tuvimos una tormenta que no solo afectó las propiedades agrícolas, donde hubieron propiedades con tela antigranizo que quedaron destruidas por el tamaño del granizo y por el fuerte viento con el que venía acompañado, donde no había estructura que resistiera. Pero también la cantidad de vehículos, casas, techos. Pudimos ver en esa oportunidad techos perforados. Ahora, Omar, última, y abro a la mesa para que preguntemos todos. ¿No hay una actitud un poco extorsiva de la parte de los pilotos? Porque los pilotos no querían cobrar menos que el gobernador en un momento. No querían diversificar, según el gobierno, no querían diversificar la estrategia para venderle a los privados su servicio. Es decir, que las aseguradoras tuvieran la chance de pagarle a los pilotos siembran las nubes, entonces las aseguradoras pagan menos porque hay menos daño. Y ahora salen a decir, le pegan a una empresa que es una de las fabricantes de tela antigranizo, dicen es un negocio, sin nada que respalde una denuncia gravísima. Noto una actitud que no me gusta de parte de APLA, o al menos de los voceros de APLA. Sí, yo entiendo esto, creo lo que mismo. Que es el sindicato de pilotos, perdón, aclaro, sí, seguro, que es APLA. Seguro, yo no quiero. No me parece que sea adecuado mezclar con otro tipo de cosas ni buscar ese tipo de cosas. Creo también que había cambios que hacer y que era necesario hacerlos. Es que se mezclan porque aviones, encarece el sistema. Lo que piden los pilotos encarece el sistema. Bueno, por supuesto. A ver, esos aviones podían, en la época, digamos, contratemporada de granizo, podrían haber estado trabajando ahora, en otros lugares. Por ejemplo, ahora. Y generando recursos para también solventar el sistema. También entiendo que los pilotos reclamen cobrar bien. No es fácil estar en un avión en el medio de una tormenta. No es cualquier piloto el que puede hacer eso. Por supuesto, Ya tienen un expertise que tampoco tenemos que perder. Pero bueno, hay que buscar un equilibrio. El tema está, la empresa o la actividad tiene que poder solventarse. Estamos de acuerdo en eso. También que los pilotos tengan que ganar bien. Estamos de acuerdo en eso. No podemos perder este expertise que tienen los pilotos.
porque Omar, no lo vamos a recuperar. Usted al principio habla de falta, este es el resultado de la falta de diálogo o algo así dijo. ¿Ha entablado alguna conversación con el gobierno de la provincia? ¿Y qué va a hacer el municipio? Recién Julián en su editorial hablaba de algunos municipios que van a salir como garantes. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Les van a dar una alternativa, alguna solución a los productores? A ver, esta mañana yo tuve una reunión con el ministro, Vargas Arizu. Uh-huh. Quedamos en que va a acercar toda la información que ellos tienen sobre el funcionamiento de la empresa. Nosotros algo tenemos, pero bueno, es importante. ¿De qué empresa? De la AEMSA. Uh-huh. Para poder tener, digamos, un análisis de costos reales, porque en esto hay mucha información dando vuelta. También es cierto, por ejemplo, que hay falla en toda la cohetería con la empresa Stroy Project. Búlgara. Lo cierto es que tampoco se podía importar, uh-huh, cohetería de mejor calidad. Abramos un segundito. La falla en la cohetería es que están funcionando mal los cohetes que estamos creando en la Valle. Han fallado. ¿Qué falla mucho tienen? Explotaban en las alas y, ajá, los aviones tenían que aterrizar. Claro. Y el avión que tenía ese tipo de incidente tenía que aterrizar y no podía volver a despegar hasta que no era revisado. Claro. En el medio de una, entonces, de una existe situación, una posibilidad de que la situación se revierta, ¿piensa usted? Nosotros, a ver, partimos de una base. Para nosotros el sistema funciona por lo menos en el sur, porque bien, esto también tiene que ver con características de regiones. Sabemos que en la zona norte... No, están en el norte, están contentísimos con esta decisión. Bueno, a ver, los aviones acá necesitan... otras características de equipos, de aviones, que tienen que llegar a más altura. No pueden ser estos aviones. Ahora, si esto funciona, en China, donde hay 600.000 kilómetros cuadrados con cobertura, prácticamente tres provincias de Mendoza, si funciona en Estados Unidos, donde incluso hay fábricas que fabrican la cohetería, Canadá, Rusia, digo, a ver... Claramente hay regiones donde funciona. Se tendrá que ver con las características de las tormentas. Yo le puedo asegurar que en nuestra zona funciona. Ahora, Omar. Ahora, también creo que es bueno combinar sistemas. Yo estoy de acuerdo también con que hagamos todo lo necesario para que nuestros productores accedan a la malla antigranizo. Uh-huh. Ahí, es ahí un elemento ir más. ¿Qué es lo que proponen ustedes como propuesta alternativa, digo? Ustedes dicen, bueno, para nosotros los aviones funcionan, en nuestro oasis los aviones funcionan, aunque también podríamos avanzar en incorporar malla. Son las dos cosas. Pero seguir combinando las dos cosas e incorporar malla, esa es la idea de ustedes. Exactamente. ¿Y esa malla con qué? ¿Con estos créditos que te va a dar el Creo el, que hay que buscar, hay que lograr gobierno, tener financiamiento, hay que ver, porque bueno, también no tenemos toda la información. Sabemos que hay muchos productores muy empobrecidos, uh-huh, que no son sujetos de créditos. Habrá que ver cómo se los ayuda, porque, a ver, cuando estamos hablando de malla antigranizo, no es solo colocar la malla antigranizo y con eso solucionamos el problema. Hay que ver sobre qué se está colocando. Los famosos espalderos. Espalderos, o pueden ser parrales, o pueden ser frutales. Ah. Incluso ahí los precios de las estructuras varían. Bien, bien. No es lo mismo poner en espaldero que poner a una estructura de frutales. Sí, nosotros por ahí hablamos medio livianamente, son 18 mil dólares por hectárea según una de las empresas, que es una de las que más mercado tiene. Por eso quería repreguntar algo. Digo, ¿dónde cree entonces usted que radica esta decisión del gobernador? Porque claramente un ahorro no es. Esta empresa tenía presupuestada 17 mil millones de pesos para el 2024 y estamos hablando de créditos por 40 mil millones. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál sería la lógica de que dejaran de funcionar los aviones? Bueno, en primer lugar, nosotros, de la información a la que hemos accedido, en ningún momento se llega a la cifra de 17 mil millones de pesos para, uh-huh, que pueda ser operativo. A lo sumo, estamos 10.000. Hablando de 10.000. 10.000 es lo que se gastaron el año pasado. Sí, estaban presupuestados 17.000 para este año. Pero no hay forma que lleguemos, yo entiendo, con la información que nosotros hemos visto. Uh-huh, está bien, uh-huh, no hemos accedido a toda. Uh-huh. Pero no hay forma de llegar a esa cifra. Ahora, hay muchas cosas a poner en la balanza. Hay que ver el costo operativo de la empresa. Si hay otra forma de trabajar para que sea efectivo, ¿cómo combinamos con la tela? Y también hay un tema más que hay que tener en cuenta. ¿Cuánto deja de percibir el Estado cuando una tormenta afecta a productores y cuánto tiene que invertir en subsidios a veces, o por ejemplo con sistemas de emergencia, claro, donde no se paga irrigación, donde no se paga una serie de cosas, y cuando, claro, esa persona no tiene
no ha tenido ingresos y tiene que sostener las unidades productivas, que además a veces hay cultivo, por ejemplo, una manga de piedra de las dimensiones que tenemos en el sur, sobre una quinta de durazno, a veces la plantación no sirve más. Claro. Plantaciones sí. que tardan 4 años en entrar en producción. Claro. ¿Pablito? Sí, surgen muchas preguntas y además nuestros televidentes también están inquietos por esta nueva discusión. Pero quiero trasladarlo a otro tema muy caro a la población del sur y particularmente a usted como jefe de gobierno, el tema del gasoducto. Usted le pide a la Nación que termine de financiar la obra, que le devuelva plata que ha puesto el municipio y le pide gestión al gobernador. ¿Qué novedades hay en ese sentido? ¿Obtuvo alguna respuesta? Ninguna. En este momento el tema está en la justicia. Confiamos plenamente en la decisión de la justicia porque creo que todo lo que se ha hecho muy bien y de buena fe, donde el municipio ha actuado con financiamiento de la Secretaría de Energía y con la supervisión técnica de la operadora que es Ecogas. Sí. O sea, hemos tenido la asistencia técnica y hemos tenido la operación en cuanto a la licitación y el control y ha estado hasta prácticamente noviembre la asistencia financiera de la Secretaría. Sí. Ahora tenemos que ver cómo se termina. Es una obra que está en el 91%. Faltan alrededor de 2 millones de dólares para terminarse. Uh-huh. Y no es una obra común, porque también tenemos parada en San Rafael la obra del la estación del aeropuerto. Sí, claro. Pero bueno, esa puede estar parada y se puede continuar en cualquier momento y esperamos que así sea. El gasoducto no. Pero el gasoducto está enterrado, tiene humedad. Sí. Y se deteriora. ¿Opciones para eso, para terminar esos 2 millones? Bueno, a ver, a mí me ha tocado ser diputado nacional y ser presidente de la Comisión de Energía. La verdad que aparece como un capricho. El propietario del gasoducto es el gobierno de la Nación. 2 millones de dólares para la Secretaría de Energía y para el presupuesto nacional, que además está en el presupuesto nacional, es un chiste, no es dinero. Sí. Y las posibilidades, no solo para 35.000 usuarios que pueden acceder al gas, sino las posibilidades industriales. Es que hoy ya hemos perdido inversiones por no tener gas natural. ¿Qué necesitaría? ¿Que Cornejo haga presión en ese sentido? Mire, nosotros necesitamos que el gobierno nacional cumpla. A ver, lógicamente, también es necesario que quienes conducen la provincia actúen en consecuencia, porque San Rafael es parte de la provincia de Mendoza. ¿Y por qué no están actuando para usted? ¿Por qué no están actuando como ustedes esperan que lo hagan? Que es, no sé, ir, golpear las puertas suficientes. Él ha opinado sobre el tema. Sí, el gobernador que ustedes fueron por afuera del gobierno provincial a pedirlo y que por lo tanto no correspondería. ¿Es así lo que ha planteado? Mire, a ver, nosotros no es que fuimos por afuera o por adentro. No, yo estoy, solamente traigo textual, copio y pego lo que dice el gobierno. Sí, la verdad que me llama la atención. Nosotros el conflicto ya lo empezamos en el gobierno anterior. Esto hay que decirlo, sí, porque si no, esto no tiene connotación política. Parece para una nosotros. Cosa política si no se dice ese detalle. Exactamente, clave. Este es el primer punto. Que el gobierno anterior dejó de mandar los pagos al momento de operarse el cambio de gobierno, con una serie de normas. Habiendo dejado todo firmado, esto hay que decirlo, la Secretaría de Energía dejó firmado todo para que la Secretaría de Hacienda transfiriera los fondos. Esto se paró. ¿Qué pasa si no aparece la plata? ¿Qué pasa si, listo, Milei dice, no mando nada? Bueno, se tendrá que responder en la justicia, porque acá hay convenios, hay contratos firmados y hay un principio que es la continuidad jurídica del Estado. Pero no hay chance, la justicia. ¿No hay chance de que el municipio pueda obtener alguna forma de pagar lo que falta? Vamos provincia. A buscar la forma porque no vamos a dejar caer el gasoducto. O vamos sea, ustedes van a garantizar esos fondos de alguna manera de para alguna terminar manera, el gasoducto. Vamos con un crédito, a hacer lo que haya que hacer para que el gasoducto se termine, porque en esto es el beneficio, no solo de los sanrafaelinos, sino también de General Alvear. Sí, los claro. Son los dos departamentos. Pero por eso, ¿qué sería un crédito, por ejemplo? ¿O cómo lo están pensando? Esto se verá en su momento, habrá que hablar con la UTE que ha construido el gasoducto, porque con ellos tenemos que negociar lo que se le debe, claro, más la inversión que viene, claro, donde todo lo que es la planta de impulsión, que es lo que falta construir, el sistema de bombeo, el punto de conexión al gasoducto Gas Andes, sí, eso es equipamiento extranjero, o sea, hay que importarlo. Uh-huh. Bueno, hay que ver todo cómo se hace una reingeniería para poder terminarlo
¿Y cómo se financia eso? Habrá que verlo. Omar, antes de despedirnos, una mirada sobre el peronismo. Se está hablando de muchas cosas. Se vienen elecciones este año en el partido. Una de las últimas versiones es que competirían Celso Jaque y Matías Estebanato por ser presidente. No le pido por eso. Pero ¿cuál es la mirada de los Félix? Que siempre son como los elementos fuertes en el peronismo mendocino. Y no han querido jugar fuerte el año pasado, fue la sensación que dio. Sí, y tampoco nos parece que sea adecuado que a esta altura del año, cuando llevamos 6 meses de gobierno, estemos hablando de política interna e incluso de política electoral. ¿Pero por qué nosotros, no? Si es parte de la vida política. Sí, pero creo que hoy la demanda de la sociedad está en temas que tienen que ver con las necesidades de todos los vecinos. Y cuando la verdad que cuando la gente nos ve hablando de política electoral, yo escuchaba muchos vecinos el fin de semana pasado, cuando una fuerza política estaba en interna, decir la verdad, hace 6 meses que han asumido el gobierno. Sí. Creo que es necesario que la política ponga el foco en otra cosa. Tenemos que definir las cosas, pero dediquémosle el menos tiempo posible y en año electoral. Creo que si bien hay que cumplir... Bueno, pero es este año. La Carta Orgánica dice que tiene que ser este año. Muchas veces el justicialismo ha prorrogado las fechas electorales. Cuando hemos estado en tiempos en que tenemos que dedicarnos que sea eso. Claro. Yo estoy convencido de que hay que prorrogar y hay que pensar en dedicarle el menor tiempo posible a la política y el mayor tiempo posible a la gestión.